Bueno, mi gente, Ginés pidiéndole una oportunidad a Isabel dos días antes de irse eh, a Superviviente. Tampoco me extraña por lo que vimos cuando Isabel eh, y, y Miriam, su hija, arribaron a Honduras. Ya no para mí no es de extrañar esta información que vimos en el Deluxe, es decir, que le pidiera dos días antes de ir a Superviviente una segunda oportunidad, porque Ginés, aunque estuviera con Yaiza eh, y fuera su novia oficial, porque además ya no dos días antes, me imagino que semanas antes. Habría sido, digamos, eh, propuesta por él como persona defensora, ¿no? Con lo cual eh, entiendo que eh, andaba con ella ya de, no, de noviazgo, ¿no? Pero sí que es cierto que, oye, pedirle dos días, eh, o sea, te han pillado con los carritos, con el carrito del helado, hijo. Bueno, vamos a ver qué ha pasado porque yo estoy flipando un poco con esta situación, ¿no? Y contra las cuerdas, dos días antes de irse a Honduras, le pidió una oportunidad a Isabel echando con Yaisa. Brutal. Bueno, la entrevista de Ginés en el de Luz no ha sido nada fácil para su mujer Isabel. Ya también os digo una cosa, yo entiendo que la, la mujer está ganando dinero y todo lo que queráis, pero yo que ella sinceramente, yo que ella sinceramente, si lo está pasando tan mal, para mí no hay dinero que pague mi tranquilidad, mi sofá y que le den a esta gente, no que al final lo único que está haciendo es retroalimentando más al, a Ginés y a Yaiza. Eh, por aparecer ella. O sea, esto le da, esto le da, eh, a sálvame, una semana más con esta gente. Má, más incluso, más intensidad de la que ya podían tener, ya y seis gineos ellos solo Entonces creo que Isabel está viendo dinero y ha dicho, bueno, pues para adelante. Pero yo, sinceramente, para mí está algo antes que se llama honor, eh, que yo no me vendería, sinceramente. Pero bueno. Cada uno que haga lo que crea conveniente, no sé vosotros qué pensáis. Y lo dejando comentario mientras que reaccionamos a lo que sucedió ayer, porque según el exconcursante de superviviente Ginés no ha querido ni mirar a la que fue su mujer durante 32 años, porque según él, no tiene nada que hablar con ella en el programa. Es decir, queda a entender que quiere hablar con ella fuera o, o cómo. Isabel, harta de la situación y de su mentira, ha dado un paso hacia el frente y se ha enfrentado al rey de los bocadillos. Cito palabras textuales tres días antes de irte a Honduras me estás diciendo que te dé una oportunidad para que si te fuiste con ella allí María Patiño, asombrada por el bombazo que acababa de soltar Isabel, ha querido confirmarlo te pidió una oportunidad antes de irse a Honduras Isabel sin dudarlo lo ha recalcado sí, dos días antes y mira a la gorda le pide que le dé una oportunidad eh, Ginés en un intento por explicarse solo ha patinado al decir le dije yo que si eso tenía arreglo no tenía arreglo, pues no tenía arreglo, Isabel tratando de contar su verdad ha insistido. Claro que estaba con ella, se fue a Madrid con ella antes de irse a Honduras. Yo lo que no entiendo también, bueno, sí lo entiendo, Yaiza no está con Ginés porque lo quiera, Yaiza está porque simplemente, eh, bueno, quiere, quiere hacerse famosa a costa de él, porque se ha hecho muy famoso con el TikTok y ya está, no hay más, o sea, si es que sinceramente no hay más. Isabel ha revelado el contenido del mensaje que le envió Ginés, un mensaje que lo tengo en el móvil. Isa, sé que lo que estoy haciendo no está bien, ¿me darías una oportunidad? Claro, ¿por qué, ¿Por qué no está bien? Porque, porque está con Jaiza en ese momento, ¿no? En el momento antes de irse a superviviente y ella ya lo sabe. Los colaboradores asombrados le han pedido a Ginés que se explique. Le, lo, yo le escribo que si lo nuestro tiene arreglo y no tiene arreglo, pues no tiene arreglo. Eso, eso es como querer defenderte y no saber cómo, ¿no? Como que te han pillado. Vaya. Continuaba Ginés sin saber qué más decir. Pasó eh, pues lo mismo que cuando pasé, eh, cuando yo fui, vi a la isla. Es que, es que ha pasado lo mismo realmente. Eh, quiero, quiero contigo, pero quiero con la otra. Quiero, o sea, quiero con las dos. No sé, es un poco como, como que no sabe ni para dónde tirar. Le dije allí cuando llegó a la isla, si me perdona, yo eh, estoy dispuesto. Yo sabía que eso era un montaje, me di cuenta a los 10 minutos. Isabel ha querido saber eh, a qué montaje se estaba refiriendo Ginés y ha explicado que ella fue allí porque lo estaba pasando mal. Lidia Lozano ha leído parte del mensaje de Ginés a Isabel. Tú sabes más que nadie que yo te quiero. Ginés ha querido aclarar el mensaje y se lo ha explicado. Yo a ella la quiero y a ella la amo. En fin, por mucho hay que quiera maquillarlo, al final yo sinceramente no lo entiendo. Creo que Ginés se está cachondeando de las dos. Pero es que al final, sinceramente, aquí los tres están ganando dinero de esta trama. Jaiza, por un lado, está ganando dinero y también se está aprovechando de la relación con él. Y e Isabel también está ganando dinero. que le ha pasado mal? No lo dudamos. Que evidentemente la mayor damn damnificada de ellos tres, por supuesto, junto a su hija Miriam, que es la que se ha comido todo el reality. De acuerdo. Pero que están facturando los cuatro, incluida Miriam. También lo hemos visto, ¿no? irían ya estado en algún que otro del uno no sé si en uno o en dos Estaba en salas diario en fin las colaboraciones en, de, de, como defensora no, no voy a decir que, que no porque evidentemente estaba estaba digamos registrada de antes como persona defensora y es normal no pero que no que no que no sinceramente a mí me parece lamentable lo que están haciendo pero bueno allá ellos a nosotros nos está dando contenido al final lo, lo comentamos lo hablamos pero sinceramente creo que Isabel ya en, en, medio entendí que fuera una B porque todo lo que se hace público se debe de hablar en lo público y medio entendí el primer de luz pero el de luz con, con él ahí estando él eh, no, sí que es verdad que ha aclarado cosas que le ha dado fasca, que le ha dicho bueno, ha desvelado el mensaje eh, de WhatsApp, pero sinceramente le, al, al final está ganando dinero ella y le está haciendo ganar dinero a ellos dos, así que bueno, al final es lo que hay, mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo.